El evento boxístico suroccidental se desarrolló con total normalidad frente al Parque Central de San Marcos, donde participaron varios atletas en rama masculina y femenina, donde se contó con la presencia del presidente de la Federación Nacional de Boxeo de Guatemala y cientos de aficionados. Y el nivel que se han visto en las peleas, pues me parece muy, muy, muy bueno. Felicito al profesor Alberto Navarro por esta gran organización y a todas las personas también que han patrocinado el evento para que sea un espectáculo agradable al pueblo. Correcto, sin duda alguna, eso es importante, ¿verdad? El trabajo que se hace. La Asociación de Boxeo de San Marcos es una de las que pues mejores resultados ha presentado a nivel nacional. Así es, y como repito, el profesor Alberto Navarro ha sido un bastión importantísimo como profesor del departamento, ya que pues él ha formado muy buenos boxeadores y sobre todo boxeadoras en la rama femenina, que realmente pues nos complace mucho, y aquí en los departamentos es donde sale el semillero, sale la cantera para formar los equipos nacionales. Una de las atletas que ganó su combate dio declaraciones sobre su victoria y del nivel mostrado en el evento deportivo. Realmente este es un evento muy importante para mí, porque en el cual pudimos demostrar las destrezas, las habilidades y la disciplina que tenemos los deportistas marquenses, y pues más que no en este deporte que es boxeo, en el cual a veces se tenía muchos paradigmas de decir que el boxeo solo era para hombres, pero no, pues hoy lo demostramos de que también el boxeo es para mujeres y también las mujeres sabemos pegar duro. Bueno, un nivel bastante alto el que se pudo apreciar hoy. Sí, claro. Pues esta noche sí, pudimos ver que hubo bastante competencia de diferentes departamentos en los cuales se pudo demostrar quién de todos, ¿verdad? Está entre los mejores y en los primeros lugares. Y sí, claro, cada deporte y cada atleta tiene su talento en diferente departamento, ellos lo pudieron demostrar. El entrenador de la Asociación Deportiva Departamental mostró su satisfacción en cuanto a la realización del evento, donde aduce que se llenaron las expectativas. Sí, gracias a Dios la actividad salió con éxito, las peleas salieron magníficas y fue un regalo para el pueblo marquense. Hoy se ha contado con la participación de las autoridades de Federación de Boxeo y eso también implica el nivel que ustedes van manejando. Sí, a Dios gracias, vinieron autoridades de la Federación Nacional de Boxeo, autoridades de la municipalidad también, les agradecemos que gracias a ellos se pudo realizar esta actividad. Las personas que llegaron a observar los combates se fueron complacidos por el alto nivel mostrado en este evento, donde los deportistas estrenaron un nuevo ring. Golpe a golpe se fueron ganando los puntos, con el kiosco al fondo, con motivo de la Feria Departamental de Primavera 2018. Reporta RJ Orozco.